Copy, viendo el paisaje. A ver, Copy sonríe. Está súper atento viendo el paisaje, véanlo. Ahí está. Bien quietecito. Y este es nuestro paisaje. Siguiente canción. En este momento. Pues qué creen, ya vamos dos paradas con Copy y Thunder. Ya creo que nos faltan como 3 horas aproximadamente. Y vamos dos paradas nada más. Se están portando súper bien, sobre todo Thunder. Thunder se la ha pasado sentado y durmiendo. Copy es el que va como impresionando viendo el paisaje. Pero creo que van muy, muy tranquilos, entonces esperemos que así sigan. Ya falta menos para poder llegar a la nueva casa. Parada, ya nos falta poco, nos faltan 2 horas aproximadamente. Entonces se han portado, les digo, súper bien, pero bueno, esperemos ya llegar para que ellos descansen. Creo que van a quedar rendidos de todo el viaje que hemos tenido el día de hoy. Entonces pues vámonos. Mi súper arreglo del día de hoy, la verdad estoy súper fachuda, pero pues es porque andamos aquí arreglando la casa. Ya llegó la mudanza. Se llama, los que nos ayudaron, se llama Carga Express. Aquí les voy a dejar su logo y ya saben, aquí abajito les voy a poner su contacto para que si ustedes necesitan alguna mudanza o algo súper rápido, de verdad ellos se los recomiendo. Ellos fue de Puebla hacia Guadalajara y la verdad, excelente el trato, los chicos súper buena onda, muy rápidos y súper responsables. Aparte te ayudan muchísimo, aquí nada más estamos Fer y yo, entonces fue algo súper rápido y la verdad te tratan las cosas muy muy bien, de verdad súper recomendado. Y bueno, yo creo que hasta el día de hoy les voy a dejar este video, creo que ya fue muy muy largo. Antes que nada les quiero comentar cómo nos fue en el viaje. Como vieron, hicimos varias paradas con Thunder y Copy. Se portaron súper súper bien. Creo que esperábamos algo mucho peor, pero la verdad súper bien portado, sobre todo Thunder. Thunder iba sentadito como si nada. Copy era el que más o menos era un poquito nervioso, pero ¿qué creen? Al final, ya casi llegando, para llegar hay algunas curvitas hacia el fraccionamiento y que me vomita toda. Entonces pues ya obviamente no lo pude regañar porque pues ya pobrecito, fueron aproximadamente 8 horas y media de camino, pues porque íbamos parando para que ellos caminaran, tomaran agua, hicieran del baño. Pero pues bueno, ya llegamos aquí. Bueno, después de eso llegamos, fuimos a comer unos taquitos y nos tuvimos que dormir en el piso con las colchas que traíamos. La verdad nos duele todo el cuerpo, pero bueno, ya llegó la mudanza, ya tenemos nuestro cuarto, nuestra cama por fin, entonces ya para poder dormir un poquito mejor. Y obviamente nos falta todo eso, vean.
Vean todo lo que nos falta. Perdón, los perros están ladrando de que obviamente no conocen. Y bueno, también después de estar dormidos, como a las 2 de la mañana empezó a llover horrible aquí en Guadalajara. Híjole, creo que es una tormenta, los truenos. No. Entonces a Thunder, pues como ya saben, les da miedo los cohetes. No hay cohetes, gracias a Dios, pero sí los truenos, horrible. Entonces se quedó a dormir con nosotros Thunder, ya no cabíamos ni Fer y yo en el piso, pero bueno, me refiero a que no cabíamos en las sábanas que colocamos en el piso y eso. Pero bueno, ya es otro día, ya llegó la mudanza y pues en el siguiente video les voy a poner todo lo que vamos a arreglar, cómo vamos a arreglar para que poco a poco se vaya viendo bien la casa. Y pues bueno, ya los dejo. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias por los que ya se suscribieron. Ya somos 200 suscriptores. Bueno, más de 200 suscriptores. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y dale like. También, por favor, me ayudarían muchísimo que comentaran en este video. Los quiero mucho. Les mando un beso. Bye, bye.